Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerán los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín futuro. La prevención y la atención integral en salud son pilares del programa Medellín Me Cuida. Por eso ahora llega hasta la puerta de las casas con una oferta institucional que va desde diferentes tamizajes hasta servicios de nutrición y psicología. Un día estaba yo pues en la casa, recibí una llamada. Entonces pues ya me dijeron que era el programa Medellín Me Cuida y ya empezó pues el proceso con la psicóloga. Pues el acompañamiento para Medellín Me Cuida fue con mi hija. Ella hizo un trabajo en el área de artística y entonces ahí se dieron cuenta, la profe se dio cuenta de que ella necesitaba un poco más de apoyo. Yo soy depresiva, que en este momento siento que ya tengo como unas herramientas de dónde agarrarme. Mis hijos también son parte de esto porque ellos también siempre han tenido muy presente. El psicólogo nos dijo esto, el psicólogo nos dijo aquello. Hay muchas cosas que nosotros no sabíamos, no entendíamos. Gracias a Dios, a los profesionales, hemos podido pues despejar un poquito más la mente, los niños. Ha sido muy bueno la participación con ellos, hemos aprendido mucho. Sin desmeritar los trabajos que se han hecho antes, me parece que este trabajo ha sido el mejor porque ha tenido un apoyo más, como le dijera, como un apoyo más fuerte. Y mi hija ha mejorado, gracias a Dios, mucho, mucho. Sabemos que hay una brecha de inequidad en la ciudad, entonces la idea es que nosotros, que somos unas unidades móviles, por decirlo de alguna manera, con el equipo de Medellín Me Cuida Salud, podamos desplazarnos a cada rincón de la ciudad y llevar toda esta oferta de servicios del programa que muchas veces no saben que tienen derecho a ellos. Bajo la premisa de que todas las personas tienen derecho a recibir la vacuna, la Alcaldía de Medellín Futuro inicia con la estrategia de buscar e identificar a la población que no cuenta con EPS para así facilitarle el proceso de aplicación de la dosis contra la COVID-19. El objetivo de la estrategia es captar toda la población de 16 a 49 años que no tiene aseguramiento en salud para que se postulen a la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación, que consiste en vacunar toda la población de 16 a 49 años con comorbilidades como enfermedades hipertensivas, diabetes, enfermedad renal, obesidad tipo 1 o grado 1, 2 y 3, entre otras enfermedades, ¿cierto? Entonces la idea es captarlos. Nuestros canales están en nuestra página web, está colgado el link donde se pueden postular, ¿sí? Ahí van a responder unas preguntas sencillas. También pueden ingresar directamente a enlinea.metrosalud.gov.co y diligenciar las mismas preguntas para postularlos. De igual manera, estamos enviando un mensaje de texto a los pacientes que tenemos contactos telefónicos para que se acerquen a alguno de nuestros puntos de Metrosalud y puedan postularse. Es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras destacadas de la semana. Más de 450.000 personas han recibido la vacuna contra la COVID-19. Hablamos con algunas de ellas para conocer cuáles son sus sentimientos al recibir el biológico. Estoy feliz, me siento feliz con la vacuna, nos debemos de vacunar, sea la vacuna que sea, no importa el nombre, lo importante es vacunarnos. Una alegría inmensa porque siento que tengo posibilidades de mejorar mi calidad de vida. Pues la recibo con una oportunidad de seguir viviendo, de tener calidad de vida. Feliz, feliz, porque yo tengo 61 años, tengo diabetes, entonces venía mucho rato detrás de ella. Ya por fin lo logré. 1.450 servidores públicos serán agentes protectores de las juventudes de Medellín. Con esto se busca prevenir de manera temprana la vulneración de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La ciudadanía también puede alertar algún caso de estos ingresando a www.medellin.gov.co/satmed y dando clic en el botón Alértanos. Así termina otra emisión de Medellín Conecta TV en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín futuro. Gracias por acompañarnos.